Laila, ¿qué representa para ti el nombre de Raúl Santos? Híjole, pues para mí representa muchas cosas. Representa primero mi padre, representa un gran amigo, un gran maestro, un guerrero que luchó mucho por su vida en sus últimos momentos y representa un gran aprendizaje más que nada. Una presencia, una guía, una mano maestra. Con paciencia traza, aconseja, pinta y muestra. Discípulos que hoy se encuentran y reconocen a aquel pintor de gran fuerza. El pasado 20 de junio se llevó a cabo la inauguración a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura María Izquierdo de San Juan de los Lagos. La exposición pictórica titulada Un punto de encuentro, recordando al maestro Raúl Santos, donde se pudo apreciar obra de algunos de sus alumnos, amigos y por supuesto de Raúl. El evento fue muy emotivo, ya que el listón fue cortado por varios de sus alumnos, los cuales, en forma de homenaje y agradecimiento, llevaron una rosa que uno a uno fueron colocando junto a una fotografía de él. ¿Cuál fue el sentimiento que tú experimentaste en ese momento del homenaje? Fueron muchos, no solamente fue uno, fue muchos recuerdos, fue mucha alegría al ver que todos sus alumnos estaban haciendo un homenaje para él. Fue recordar muchas obras de las que yo ni siquiera me acordaba que había habido, de cuando yo era muy niña. Fue en general, bueno, fue como si él estuviera allí presente. Fue un momento muy bueno. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que te trajo a la mente? Cuando, desde que yo era niña, al ver cómo él iba haciendo cada una de sus obras, de sus pinturas, esculturas, que siempre estaba allí enseñándome, hazle así, hazle así, mira, ven para que aprendas cómo se hace esto, ven para que aprendas cómo se hace el otro. Él nunca se fijó si yo, la edad que yo tuviera, él siempre estaba enseñándome sus técnicas, sus cosas, lo que él hacía. Una pequeña reseña de su vida se leyó en palabras del señor José de Jesús Martín Flores, quien a su estilo conmovió a los asistentes. Algunos datos fueron que nació en San Martín Hidalgo, Jalisco, el 25 de junio de 1954. Estudió primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Fray Miguel de Bolonia, en San Juan de los Lagos. Fue discípulo del pintor Manuel San Martín. En lo sucesivo, impartió clases de dibujo y pintura, actividad que continuó haciendo hasta el final de su vida, el 9 de septiembre del 2014. Ya platicamos de lo que sentiste tú en ese momento, pero ¿qué crees que estuviera sintiendo él? ¿Qué crees que estuviera pensando en ese momento de su homenaje? Yo creo que él estaba contento, ha de haber estado muy contento y para él ha de haber sido una gran sorpresa. Yo creo que nunca se esperó tener algún día un homenaje y mucho menos así como lo hicieron, entonces yo creo que estaba muy contento por sus alumnos, por su familia que estaba allí y por sus amigos. Fue creador de diferentes obras pictóricas, como el mural del Bautisterio en la parroquia de San Juan Bautista, así como una escultura en busto de San Pedro Esqueda que se encuentran en esta misma parroquia. Dos obras de caballete en la parroquia del Rosario. Estandarte de Nuestra Señora de San Juan, de los caballeros de la misma, e innumerables obras de caballete que se encuentran en particulares. Los amigos que acompañaron esta exposición y mostraron sus obras fueron José Osvaldo Dávalos Picasso, Yolanda Campos González, María Concepción Muñoz y Carolina de Alba. Al final del camino, ¿qué consideras tú que se llevó Raúl Santos? Se llevó aprendizaje, se llevó mucho amor de su familia, se llevó, no sé, yo creo que muchas experiencias de vida que él fue teniendo, se llevó todo lo que él dejó, también se lo llevó él, todo su legado, todo lo que él difundió, lo que él enseñó y todo lo que él le apasionaba, yo creo que también fue recíproco para él. Seguramente son un sinfín de cosas, pero ¿cuáles son las tres cosas o las dos cosas más importantes que Laila Santos se queda de su papá? El amor por estar siempre aprendiendo cosas. Era una persona que siempre estaba leyendo,
todo tipo de temas. Siempre estaba preguntándose por qué, buscaba libros, buscaba en internet, buscaba, siempre quería aprender cosas. Al final me dio una gran lección que fue el amor por la vida, todo lo que él luchó para combatir su enfermedad y cómo la afrontaba, la actitud que él tenía a mí me sorprendió mucho y también eso es algo muy grande que yo me quedo. Y pues que era mi papá, la familia, el amor que nos dio y lo que su familia le dimos a él, para mí también fue un gran amigo, aparte de papá, eso como todas las charlas que yo tuve con él, todo lo que yo le aprendía, todo lo que yo conversaba con él, no, para mí no era como un papá convencional. Todo eso yo creo que me lo quedo yo muy, muy guardado. Claro que sí. Pues muchas gracias, Laila, y te agradecemos por habernos dado testimonio de la vida que tuviste con tu papá y pues felicitarte porque pues tienes un gran padre, lo tuviste aquí en la tierra y ahora desde allá arriba ya te está cuidando. Eso gracias. Sí. Gracias, Octavio.